Hola, me llamo Anika y esta es mi revista que se llama Anika entre libros. No está en papel, es virtual, se ve por internet y es gratis. Ens trobem al garatge d'un xalet a l'Eliana. Des de fora ningú no diria que així es troba la seu d'Anika entre libros, una de les revistes literàries més prestigioses d'Espanya. Presenta a internet des del 1997. Hubo dos motivos. Uno, que era mi hobby, leer, era mi hobby, y lo quería compartir. Y el otro, porque me casé con un informático y me dijo, esto es una anécdota graciosa, o te haces amiga de los ordenadores o acabamos divorciados, que es lo que le pasa a casi todos los informáticos. Entonces me enseñó cómo utilizar un ordenador, cómo hacer una web. 12 anys més tard, Anika Lillo ha convertit la seva web en una de les referències literàries més respectades de la xarxa, amb més de 5.000 lectors diaris. Las editoriales contactan con nosotros, las agencias de publicidad también, nos comentan si va a venir alguien a Valencia o a Madrid o a Barcelona y nosotros nos distribuimos eligiendo siempre si queremos leernos el libro y entrevistar al autor. Entrevistas por un lado, reseñas de libros por otro y aparte de eso yo ya había creado una serie de secciones muy atractivas como personajes de ficción, biografías de personajes de ficción, gazapos literarios. La revista té moltes seccions i els lectors poden participar en totes elles. Fins i tot els autors poden contactar de manera directa amb el seu públic. Pues todo, todo, todo se hace desde aquí, que en realidad es un garaje, está adecuado para que no lo parezca, pero lo es el garaje de mi casa. La parte de edición, dirección y creación está en esta parte, que es donde está mi ordenador, pero esto sería imposible de realizar si no tuviéramos una parte técnica. Por eso hay unos cuantos ordenadores por aquí y tenemos a Pedro, que es el que se encarga de la parte técnica, el que se encarga también de la publicidad y de hacer cada vez más interactiva la revista. Lo más importante aquí son las entrevistas y las reseñas de los libros. Entonces yo tengo un equipo lector, amigos, colaboradores, que no cobran, igual que yo, es todo por amor al arte, porque nos gusta. Per amor a l'art, eixe és un dels secrets d'Anika entre libros. És gratuïta, no busca fer negoci i, per tant, es pot permetre una llibertat que el lector agraeix. Hay muchas revistas, especialmente si es en papel, que cobran por hacer reseñas o cobran por hacer una entrevista y, por lo tanto, tienen que hablar bien del libro, aunque no les guste. Y la verdad es que se nota porque tú lees el libro y dices, ¿cómo han podido hablar bien de este libro? Es mediocre como mínimo. Entonces nosotros no hacemos eso. Si nos encanta el libro, lo decimos, puede haber gente que no esté de acuerdo con nosotros, pero si no nos gusta, lo vamos a decir también. Muchos de los libros que leemos, que esperamos que nos encanten, a veces nos fallan. Y somos tan honestos que lo decimos. Eso no gusta a todo el mundo, pero hace que tengas más prestigio y que la gente confíe en ti. Això sí, l'equip informàtic costa diners i Anika no té quasi publicitat. La revista promociona la compra de llibres i amb això cobreix els gastos. Una manera de sobreviure que ella creu, sobretot, honesta. La manera que tenemos de sacar un poquito de beneficio de esto es vendiendo libros, principalmente. Si, por ejemplo, hacemos una entrevista, cuando acaba la entrevista, al final siempre tenemos un enlace hacia el libro que estamos hablando o de libros del autor. Y esto va directo a la casa del libro. O cualquier ficha de libro que hayamos reseñado también va a tener un enlace para comprar el libro o los libros del autor. Además, damos la posibilidad, si existe esa posibilidad, de leer un fragmento de la novela, lo ponemos también para que el lector decida si lo quiere comprar o no. Anika entre libros respira llibertat i passió per la lectura, quasi tanta com la seva autora. Al garatge de l'Eliana, com en la web, Anika comparteix amb nosaltres el seu amor per la literatura.